Bueno, otro año ha comenzado y eso significa que... ¿Y a qué me refiero con otro año? Bueno, otro año en que ha pasado para mí de ser diagnosticada. Ya se cumplen 2 años desde que he recibido oficialmente mi diagnóstico como una persona que padece síndrome Ehlers-Danlos tipo hiperlaxitud. Y sin lugar a dudas, mi salud ha variado increíblemente. A pesar de que ya había visto una variación inmediata de los síntomas desde que comenzamos a hacer esta investigación de qué estaba pasando conmigo, mi salud se deterioró aún más en el último año, desde el último video que posteé alrededor de abril o mayo del año pasado, sí, en mayo del 2017, para celebrar precisamente lo que nosotros llamamos la llamada en acción de lo que son las cebras o el mes de llamada a la acción para el síndrome de Ehlers-Danlos. ¿En qué cambió mi salud? Ahora tengo muchísimo más debilidad muscular, tengo más problemas en el área gastrointestinal, tengo muchísima más inestabilidad en mi parte esquelética y otra tantísima, muchísimos síntomas que podría aquí enlistar y enlistar y enlistar y enlistar. Pero este no es el propósito de este video. Los propósitos de los videos y las razones por las cuales yo me expongo a esta cámara es para brindar información de el por qué año tras año yo sigo tratando de que las personas conozcan más de mi enfermedad de la misma forma de que yo voy conociendo más de mi enfermedad. Por ejemplo, este año conocí que mi enfermedad no solamente se limitaba a cosas como el sistema nervioso, al sistema, todo lo que eran tejidos conectivos, articulaciones, ligamentos. No, me di cuenta que también afectaba, como les mencioné, mi parte gastrointestinal. Acabo de pasar un mes muy rudo en que no podía comer casi que absolutamente nada, porque todo me caía muy, muy mal. Pero con la ayuda de mi familia he podido salir adelante, con la ayuda de los médicos he podido salir adelante. Y con la ayuda de grupos y de personas que he ido conociendo en el camino, he podido salir adelante. He ido conociendo otras cebras, como nos denominamos, a los pacientes que padecemos este síndrome en mi país. Y adicionalmente he ido conociendo a otras cebras en nuestra región, en Latinoamérica. Y hemos ido formando grupos y palancas de apoyo y así nos sentimos más acompañadas en el proceso. Tal vez una mamá necesita guía o apoyo en momentos en que su pequeño está pasando por momentos difíciles y a veces lo único que necesita es alguien que lo escuche. Y ahí estamos. O nosotros mismos necesitamos un momento para desahogarnos. Ahí estamos listos. Y eso ha sido de gran utilidad, puesto que lo que muchas personas a veces no nos dicen cuando nos dan el diagnóstico del síndrome de Ehlers-Danlos es cuán solitaria puede ser esta enfermedad. La mayoría de los amigos que en un principio estaban y que estaban siempre pendientes y que te mandaban un mensaje y te decían llegó a visitarte y al principio sí lo hacían. Tienen que continuar con sus vidas y nosotros no los culpamos por nada. Ellos tienen que continuar con sus vidas, pero nosotros también tenemos que continuar con las nuestras. Tenemos que ir a citas médicas, tenemos que ir a múltiples exámenes médicos que créannos son múltiples y exhaustivos y extenuantes.
En ocasiones yo he tenido 3, 4, 5 exámenes médicos en un solo día. Y yo llego y lo único que quiero hacer es acostarme y dormir. Pero tengo mi botón de encendido prendido y lo único que mi cuerpo va a hacer es quedarse prendido con los ojos para arriba, viendo hacia arriba, sin descansar nada. Y eso es una lucha terrible. Pero no estamos solos. Y es por eso que en la parte de abajo de este video les voy a dejar el link del grupo de Facebook que hemos creado. Es para personas hispanohablantes únicamente, en que es para personas diagnosticadas con síndrome de Ehlers-Danlos o con sospechas válidas de que tienen este tipo de síndrome. No importa el síndrome, cuál de las 13 clasificaciones tienen, es para darnos apoyo. El síndrome de Ehlers-Danlos sigue sin tener cura, pero está en ustedes y en mí en continuar manteniéndolo en boca de los médicos, en los reumatólogos. Aquí en nuestro país tenemos un reumatólogo que nos ayuda muchísimo, pero es a nivel privado. Que yo no me voy a reservar nombres, es el doctor Francisco Brenes Ilesky, al que yo le debo muchísimas cosas y le doy mi más sincero agradecimiento. Sin él, mi calidad de vida no sería la que es en estos momentos. Él lo sabe. Yo cuando llegué a su consultorio no podía caminar. Estaba en cama desde hace más de 6 meses. Ahora camino. Tengo mis malas rachas, principalmente con cambios climáticos, con procesos duros de estrés, pero gracias a él pude terminar mi tesis. Soy una licenciada en nutrición y las oportunidades poco a poco se van a ir abriendo. Así que le estoy muy agradecida a él. De la misma manera le estoy agradecida a mi gran, gran, pero gran sistema de apoyo que son mis padres y mis amigos, que sin ellos no podría hacer absolutamente nada de lo que hago. Ellos han sido verdaderamente los que han marcado la diferencia entre que yo reciba este tratamiento y que yo pueda seguir produciendo estos pequeños videos informativos. Si ustedes quieren conocer acerca de qué es el síndrome de Ehlers-Danlos, también les voy a poner en el link de la parte de abajo, porque todavía no sé muy bien cómo poner las carpetitas en la esquina. El primer video que hice con la peor de las iluminaciones, van a disculpar, y este tampoco es que es una gran upgrade, sino que ya voy aprendiendo a manejar un poco más la cámara de mi teléfono. ¿De qué es el síndrome de Ehlers-Danlos? ¿Cuáles son sus subtipos? Y también les voy a dejar mi video de hace el año anterior de cómo ha sido mi viaje. No ha sido fácil. Sin lugar a dudas, ha tenido sus altos y sus bajos. Este año ha tenido sus bajos. Este último mes he pasado por circunstancias familiares, personales, que me hicieron meditar mucho en si me exponía una vez más a la cámara. Pero dije que yo me hice una promesa y era que mientras yo tuviera voz,
yo iba a seguir haciendo estos videos, porque en estos precisos momentos tengo amigas que están recibiendo cirugía para poder tratar complicaciones por su síndrome de Ehlers-Danlos. Así que yo voy a ser esa voz por ellas. Muchas gracias por escucharme una vez más. Que tengan un excelente día, noche, mañana, desde cualquier latitud que me estén escuchando. Mi nombre es Melissa y es un placer saludarlo desde Costa Rica.